Entonces, buenos días. En esta clase pues vamos a hacer realimentación, vamos a hacer con respecto a los contenidos que se han desarrollado. En este periodo pues correspondía trabajar lo que eran los teoremas de redes, pero por situaciones de estar trabajando en lo que era del proyecto, pues no hemos quedado prácticamente en análisis de malla y análisis de nodo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a desarrollar ahorita pues viene siendo como un simulacro, cómo va a estar el examen de este periodo, ¿verdad? Entonces, pues, mucha atención, cualquier duda, pues, aunque en cualquier momento usted me puede preguntar, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, tenemos como objetivo, pues, aprender sobre las características únicas, ¿verdad? De configuraciones en circuitos serie paralelo, lo que venimos trabajando durante todo el año, ¿verdad? Y también cómo determinar lo que es voltaje, corriente o potencia en cualquier elemento individual o combinación de elementos, ¿verdad? Hemos empezado con circuito electrónico básico en el primer periodo, en el segundo periodo pues hemos aplicado el método de reducción y retorno y en el tercer periodo pues aplicamos el otro análisis que es como la ley de Kirchhoff, como es análisis de malla y análisis de nodo, ¿verdad? Tenemos como una frase, ¿verdad? Correspondiente a esta clase, ¿verdad? Antes de iniciar pues tenemos que la familia es como la música, algunas notas son altas y otras bajas, pero siempre es una hermosa canción, ¿verdad? Esta semana corresponde hablar en relación a la familia. Siempre debemos de estar, ¿verdad? Unidos. Aquí como lo dice la frase, ¿verdad? Muchas veces pues las notas son altas, otras veces son bajas, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad? Es una hermosa canción estar en familia, ¿verdad? De disfrutar siempre cada momento en familia. Muy bien, continuamos entonces. Vaya, como mencionaba anteriormente, este viene siendo como un simulacro a la evaluación del tercer periodo, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a encontrar en este periodo de la evaluación, ¿verdad? No va a haber constancia de desarrollo de ejercicios, simplemente van a ser preguntas de que usted va a ver cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? O en algunos casos, pues, escribir la respuesta, ¿verdad? Pero cuando diga escribir la respuesta, pues ahí evaluar si usted está utilizando bien lo que son las unidades de medida, ¿verdad? Entonces tenemos el primer circuito, pues este circuito estaba desarrollado en lo que es el material de apoyo que teníamos en las clases anteriores, ¿verdad? Entonces me indica acá en el circuito mostrado las corrientes son, ¿verdad? Para la malla 1, acá en la malla 1 circula una corriente de menos 1 amperio y en la malla 2 corre una corriente de menos 2 amperios. Me dice determine la corriente de R3 y explique su respuesta según el signo de su valor obtenido, ¿verdad? Entonces tenemos en este circuito, ¿verdad? Que me estaba pidiendo que determine la corriente de R3. Como mencionábamos en los análisis anteriores o cuando yo aplico malla, en el caso de las resistencias que están en común o que está tanto en la malla 1 y en la malla 2, entonces recordemos que van a circular dos corrientes o circulan dos corrientes, ¿verdad? Algo que debemos de notar, ¿verdad? Es con las respuestas, y observamos que las respuestas son negativas, que mencionábamos con relación a las respuestas negativas que teníamos en los cálculos. Vamos a ver si alguien de ustedes recuerda esos resultados negativos que obteníamos o para qué nos servía cuando teníamos una respuesta negativa. Vamos a ver si nos acordamos, jóvenes. Vamos a ver. Kevin, ¿se recuerda esos resultados negativos que teníamos cuando dábamos respuesta negativa? O Emanuel, Arturo, Mariana, Luis o William. ¿Recordamos cuando teníamos respuesta negativa? Recordemos que cuando aplicamos análisis de malla hay una serie de pasos, ¿verdad? Y los pasos que vamos a utilizar es uno, ¿verdad? Que trazamos una trayectoria cerrada, ¿verdad? Luego, pues, debemos de marcar lo que son las diferencias de potencial o las polaridades de cada uno de los elementos, en el caso de las resistencias, donde es fuente de voltaje o fuente de corriente, pues, ella tiene su propio sentido, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Cuando nos da respuesta negativa, tomamos en cuenta que el análisis ha hecho en ese sentido, ¿verdad? Y podemos concluir, ¿verdad? Que estas resultados lo que me está haciendo que el sentido de la corriente no es esa trayectoria que hemos trazado, sino que sería la trayectoria contraria, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, si tomamos según cómo va en esa trayectoria, tenemos que la partimos de la malla 1, esa corriente va entrando lo que refiere a donde está la R3, y la otra resistencia, pues, perdón, la otra corriente se encuentra, ¿verdad?, con ese resultado. Si tomamos en cuenta estos parámetros como lo hemos tomado en lo, como resultado según las trayectorias que hemos trazado, entonces la corriente de R3, vamos a indicar lo siguiente, vamos a poner acá, corriente de la R3. Esta corriente de R3 va a ser igual. Si colocamos los resultados de las corrientes que tenemos, ¿verdad? Vamos a tener acá que la corriente E1, ¿verdad?, que corresponde a 1 amperio, vamos a tener, utilizar menos 1 amperio. Cambio menos 1 amperio. Entonces, se encuentra con la otra corriente, entonces vamos a tener un menos también acá. Menos, este es en relación a la fórmula que se está planteando, prácticamente que estoy planteando que la corriente 1 menos la corriente 2 corresponde a la corriente de R3, ¿verdad? Eso indica el negativo que tenemos acá. El negativo que tenemos en cada uno es por los resultados que hemos obtenido que son negativos, ¿verdad? Aunque podemos cambiar lo que es el sentido. Si cambiamos el sentido, pues esta corriente sería hacia arriba y esta corriente iría hacia abajo, ¿verdad? Pero respetando los resultados que obtenemos, porque al final dice explique su respuesta según el signo de su valor obtenido. Entonces vamos a ver qué resultado nos daría acá, ¿verdad? Entonces tenemos menos, tendríamos acá menos 2 amperios, ¿verdad? Menos 2 amperios. Y entonces tenemos, ¿verdad?, en este caso, aplicando la regla de los signos, aquí tenemos que menos por menos, pues me daría más. Entonces tendríamos acá menos 1 amperio, ¿verdad? Tendríamos menos 1 amperio, ¿sí? Más 2 amperios, ¿verdad? Entonces tendríamos como respuesta de la corriente R3 a 1 amperio, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Tenemos dudas en relación a este resultado que tenemos, jóvenes? Yo creo que no, profe. Sería 1 amperio por la ley de los signos, ¿verdad? Por eso. Correcto. Ahora la pregunta viene, ¿en qué sentido iría la corriente que está en R3? ¿Iría hacia abajo o iría hacia arriba? Porque aquí dice, ya la parte, ya tenemos el resultado de la corriente 3, hoy viene aquí la parte, explique la respuesta según el signo de su valor obtenido, ¿verdad? Aquí según si es positivo o es negativo, en este caso dio positivo, entonces, ¿qué vamos a explicar acá? Agregar lo que sería, ¿en qué sentido va la corriente? Vamos a ver si me ayudan, ¿en qué sentido iría la corriente? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Pues, el resultado es positivo. Bien, hemos tomado la parte, vamos a poner aquí aparte, hemos tomado con respecto a la corriente I3, ¿verdad? Tenemos esa trayectoria que va hacia abajo, ¿verdad? Que corresponde a I3. O si lo queremos plantear distinto, vamos a ver dónde está. Aquí está. Si queremos plantear lo siguiente, tendríamos, ¿verdad?, lo que es esta corriente en este nodo que corresponde a la corriente I1 va entrando y esta corriente va saliendo, ¿verdad?, en este otro nodo, ¿verdad?, esta corriente que corresponde a la corriente 2. La corriente que no conocemos, usted puede asumir que va de salida. Eso téngalo en cuenta. La corriente que yo no conozco, la voy a tomar de salida. Entonces, en este punto, se ha aplicado lo que es la LCK, o sea, ley de corriente de Kirchhoff. Eso es lo que se ha aplicado en este nodo. Si aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff, dice lo siguiente, que todas las corrientes de entrada son positivas y todas las corrientes de salida son negativas. Entonces, si planteamos esto, tenemos que la corriente 1 es positivo, ¿sí? La corriente,
tanto la corriente 3 y la corriente 2 son negativos, entonces vamos a plantear acá menos la corriente 2, vamos a poner acá menos la corriente 3, y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos acá, ¿verdad? Tenemos que la corriente 3 y la pasamos al otro lado, ¿verdad? Que para que sea positivo, entonces vamos a tener que la corriente 3 es igual a la corriente 1, I3 la que hemos cogido, y se mantiene menos la corriente 2. Eso es lo que hemos planteado. Entonces, esto que planteamos acá es lo que hemos obtenido acá, que la corriente 1, ¿verdad? La corriente 1 es de menos 1 amperio y la corriente 2 es de menos 2 amperio. Y es lo que hemos planteado acá, respetando los sentidos que tiene el circuito. Entonces, el sentido va hacia abajo, ¿sí? El resultado me dio 1 amperio, lo cual indica que la corriente 3 va hacia abajo. ¿Me doy a entender, jóvenes? Esto para determinar el sentido que lleva la corriente, ¿verdad? Entonces, esta fórmula parte de aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, planteando que la corriente 1 va entrando, la corriente 3, que corresponde a la resistencia de 4 ohmios, va hacia abajo, y la corriente de la resistencia de 1 ohmio, pues, va saliendo con respecto al nodo, ¿verdad? Entonces, tenemos dos corrientes de salida. Entonces, para poder determinar la corriente que va en R3, o en qué sentido va, me lo indica esta fórmula, ¿verdad? ¿Sí? Le he planteado acá, pero de una vez yo les dije también, acá la corriente 3, ¿cómo la puedo determinar? Asumiendo este sentido, ¿verdad? Este sentido, pues tenemos que la corriente es de menos 1 amperio, menos, porque se encuentra acá con la corriente de R2, entonces mi resultado es positivo, ¿verdad? Entonces, para poder concluir, ¿verdad? Acá, que explique el resultado, entonces vamos a tener que la corriente va hacia abajo, ¿verdad? Entonces tenemos en esta parte, nos indica, ¿verdad? No indica en qué sentido va. Pero si planteamos que estoy tomando este sentido, entonces estoy diciendo que la corriente va hacia abajo, ¿verdad? No sé si me voy a entender en esto. Para poder acá concluir, ¿verdad? O dar la conclusión de la respuesta que hemos obtenido acá. Entonces, como vuelvo a repetir, la evaluación final del tercer periodo viene de esta manera, ¿verdad? Imagínense, aquí le dice que usted debe determinar lo que es la corriente de R3, le escribe y aquí dice, explique la respuesta. Entonces, usted pone la respuesta, ¿verdad? De la corriente, cuánto le da, si es positivo o negativo, en este caso, pues nos dio positiva, y luego deja explicar la respuesta, ¿verdad? Entonces, da positivo porque el sentido de la corriente es hacia abajo. Eso es lo que usted debe de responder, ¿verdad? Si aparece un circuito similar a este, ¿verdad? ¿Me doy a entender, jóvenes? Si tienen duda, pues lo vuelvo a explicar el desarrollo. Puede escribir en el chat o puede habilitar el micrófono si tiene alguna duda con el primer enunciado, lo que se ha desarrollado en este circuito. Bien, entonces entendería que todo está claro, no tenemos dudas. Vamos con el siguiente, ¿verdad? Siempre explicando pues lo que se ha desarrollado en clase. Voy a bajar esto para poderlo explicar en relación al enunciado y con respecto al circuito que tenemos. Aquí dice, encuentra la corriente producida a través de R3 por la fuente 1, ¿verdad? La fuente 1 estaría acá, que corresponde a 20 voltios. Dice, reemplazando la fuente 2 con un corto, ¿sí? Esto dice con un circuito cerrado, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que estoy tratando de entender acá, mencionaba de que en este periodo correspondía trabajar con los teoremas, y uno de los primeros teoremas se conoce como teorema de superposición. Y el teorema de superposición establece que debo de trabajar por fuentes separadas, ¿verdad? En este caso, si yo tengo fuentes independientes, ¿verdad? En este caso son dos fuentes independientes que son de voltaje. Hablábamos también en la teoría con fuentes dependientes, ¿verdad? Cuando nos encontramos, aunque esto no lo vamos a tocar en evaluación, pero solo recordando esos conceptos, en este caso, si tuviésemos corrientes
o fuentes, ¿verdad? Fuentes de corriente y fuentes de voltajes que son dependientes, en ese caso siempre las debo de tomar en cuenta en cada uno de los análisis, ¿verdad? Eso lo vamos a retomar en el próximo periodo, un par de ejercicios de esas teoremas, ¿verdad? Entonces, acá me está diciendo que debo de determinar lo que sería la corriente que produce, ¿verdad?, en la R3, o la corriente que va a pasar por R3, si la fuente 2, ¿verdad?, en este caso la fuente 2 que tenemos acá, que corresponde a 15 voltios, pues se comporta como un corto, entre paréntesis, un circuito cerrado, lo cual indica, ¿verdad?, que aquí pues tendríamos, esto estaría cerrado, ¿verdad?, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente, entonces vamos a determinar lo que sería la corriente de R3, regresamos a lo que habíamos visto en el primer periodo, ¿verdad?, un método de reducción o un método de retorno, ¿verdad? Entonces el método de reducción y retorno pues nos indica en este circuito que tenemos estas dos resistencias que estarían en paralelo, donde nos vamos a encontrar con un valor de RA. Este valor de RA va a ser igual, si nos fijamos, pues los valores de las resistencias tienen el mismo valor. Entonces vamos a indicar acá que tenemos 16 pues ohmios. En este caso lo vamos a dividir entre 2. Entonces vamos a tener como respuesta o como resultado de lo que hemos dividido ese valor de resistencia de 8 ohmios, ¿verdad? Vamos a ver acá. 8 ohmios sería la respuesta que tendríamos acá. Entonces luego, pues si revisamos, tenemos otra resistencia, pues tendríamos acá lo que sería la R total. Aunque vimos, bueno, aquí más fácil todavía, solo hagan ustedes el recordatorio si hemos visto lo que son las reglas divisoras de corriente y regla divisora de voltaje. Me confirman ustedes si mencionamos en algún momento lo que era la regla divisora de voltaje o la regla divisora de corriente. Vamos a tener acá lo que ustedes, pues, profe, diga. A mí me suena, pero no me acuerdo muy bien de qué se trataba, pero sí me suena que ya lo habíamos. Va, entonces vamos a repasar acá eso. Entonces tenemos acá, vamos a tomar acá la fuente de voltaje, vamos a tener la fuente de voltaje, la que corresponde a 20 voltios, ¿verdad? Entonces vamos a tener esta resistencia, digo la regla porque se va a hacer más fácil, o por método de ¿cómo le llamaríamos aquí? Por simple inspección, ¿verdad? Según los datos que tenemos, tendríamos la R acá, la R1, que corresponde a 8, y también el resultado que tenemos, ay, disculpe que me cuesta dibujar acá, y tendríamos la otra resistencia RA, ¿verdad? Entonces tenemos el valor de RA, en este caso tenemos 8 y 8, y tenemos un valor de 20 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo cual indica, vamos a ver en el chat, muy bien, está bien este manual, va bien. Entonces tenemos acá los que son 20 voltios, tendríamos acá 20 voltios, vamos a ver si puedo escribir esto, 20 voltios que estarían acá, tendríamos el resultado de 8 ohmios acá y 8 ohmios acá. ¿Qué indica con esto? De que el voltaje en cada una de las resistencias, por simple inspección, ¿de cuánto sería? Por ejemplo, aquí yo escribo voltaje, tendríamos voltaje de RA. Voltaje de RA, ¿qué va a ser igual? Por simple inspección, sin no hacer tanta vuelta, ¿cuánto tendría acá? Si este es de 8 ohmios y este es de 8 ohmios, ¿de cuánto sería el voltaje de la RA? Bien, el voltaje, pues cuando las resistencias tienen el mismo valor, ¿verdad? ¿Qué va a pasar acá? Que el voltaje pues se va a dividir entre 2, ¿verdad? Entonces vamos a tener que cada una de las resistencias pues va a tener un valor de 10 voltios, ¿verdad? 10 voltios estaría consumiendo esta resistencia y 10 voltios tendríamos en estas dos resistencias que están en paralelo, que son de 16, ¿verdad? Entonces este voltaje de RA es el que voy a utilizar, ¿verdad? Para determinar lo que es la corriente
que pasa por la R3, entonces tenemos que la corriente de R3 va a ser igual a tener acá los 10 voltios entre los 16 ohmios, para aquí entre 16 ohmios, vamos acá a insertar el símbolo, entonces tenemos que esto va a ser igual, si compara el dato, pues tendríamos una cantidad de 625 miliamperes. ¿De acuerdo? No sé si tenemos dudas con este procedimiento. Aquí no, pues no apliqué lo que era la regla divisora de voltaje, me fui por el método de simple de inspección, ¿verdad? Sabiendo que las resistencias tienen el mismo valor, cuando las resistencias tienen el mismo valor, pues consumen la misma cantidad de voltaje o van a absorber la misma cantidad de voltaje, ¿verdad? Lo que pasaría se dividiría el valor que tiene la fuente, ¿verdad? De 20 voltios, o sea que cada resistencia tendría un consumo de 10 voltios, ¿verdad? Aplicando lo que sea por simple inspección, ¿verdad? Pues si aplicamos la regla divisora de voltaje, pues la regla divisora de voltaje pues indica, ¿verdad? Si usted hace solo lo vamos a plantear, usted lo comprueba, que sería voltaje de la RA, aplicando la regla divisora de voltaje, RA es igual. La RA me dice que debo de poner el voltaje, vamos a abrir paréntesis acá para hacer ese procedimiento, donde tendríamos el voltaje donde necesito determinar, en este caso sería la RA, necesito el valor, el voltaje que tiene la RA, entre, que vamos a dividir entre la suma, ¿verdad?, de la resistencia donde estoy aplicando la regla divisora de voltaje, en este caso la regla divisora de voltaje solo aplica en un circuito serie, entonces el resultado de esto que tengo acá, de la suma de las dos resistencias, llamémosle esto a R total, ¿sí? Luego esto lo voy a tener multiplicado por el valor de la fuente. Vamos a poner acá E. Ya vamos a plantear lo que sería la fórmula, ¿verdad? Entonces, si ponemos los datos del voltaje de la RA, el voltaje de la RA es igual. Abrimos paréntesis, entonces tenemos acá la RA, pues habíamos determinado que es de 8 y esto va a estar dividido entre la resistencia total, en este caso pues estaríamos contando con 16 ohmios, ¿sí? Y luego esto lo vamos a multiplicar por la fuente que estaría en el circuito serie, en este caso pues es de 20 voltios, ¿verdad? Entonces tendríamos igual, si hace usted los paso, ¿verdad?, o aplica esto en su calculadora, pues vamos a llegar a la misma respuesta que corresponde a 10 voltios, ¿verdad? Entonces, esto sería lo que es la regla divisora de voltaje. O si lo escribimos por fórmula, vamos a escribirlo con el editor de ecuaciones para que tengamos la fórmula como es, ¿verdad? Si tienen dudas, pues no hay ningún problema. Me lo hacen en este momento, ¿verdad? Vamos a plantearla según fórmula. Según fórmula tendríamos que tendríamos acá que me dice que el voltaje X, porque puede ser en cualquier configuración serie, ¿verdad? Entonces vamos a llamarle X, que puede ser en cualquier resistencia que estoy determinando el voltaje, va a ser igual esto, ¿verdad? Vamos a ponerle acá un valor de RX, va a ser en cualquier resistencia igual, recuerde que voltaje X es en cualquier resistencia que voy a determinar, entonces aquí especifico en qué resistencia voy a determinar, por eso lo vamos a colocar acá RX, entre, aquí vamos a poner R total, ¿sí? Pero esta R total va a ser en la configuración en serie, ¿verdad? En configuración en serie donde estoy aplicando la regla divisora de voltaje, ¿verdad? Porque esto se puede malentender cuando tenemos un circuito mixto, ¿verdad? Y en ese circuito mixto, como aquí me dice R total, entonces voy a poner la R total que me da ese circuito mixto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Como vuelvo a mencionar, algunos ejercicios se van a volver a retomar más adelante aquí, solamente para que usted conozca lo que era la regla divisora de voltaje, ¿verdad? Faltaría un dato acá, que esto estaría multiplicado por la fuente de voltaje. Entonces, fórmula general, tendríamos este resultado. Esta es la fórmula para aplicar la regla divisora de voltaje, lo que hemos aplicado acá. En el proceso anterior, ¿verdad?, para determinar el voltaje de 10 voltios, aunque se mencionó que por simple inspección pues puedo determinar el voltaje
que tiene la RA, ¿verdad? Que corresponden a 10 voltios. No sé si tenemos dudas en este, jóvenes, en este segundo ejemplo. Vuelvo a insistir, así viene el examen, ¿verdad? Este es un simulacro. Si no logramos terminar esta guía, pues la trabaja, ya está este en el drive, les compartí esta guía, ¿verdad? No está resuelta, no está resuelta, ya le voy a compartir hasta donde hemos desarrollado, pero usted puede trabajar los demás y me puede consultar, ¿verdad? Así en forma privada, ¿verdad? Me puede preguntar si la respuesta o lo que ha desarrollado en los ejercicios, según lo que, donde quedemos pendiente, ¿verdad? Donde quedemos pendiente, pues usted me hace mención. Vamos con el 3. En el 3 dice, si la fuente de 20 voltios se abre el voltaje entre los extremos de R1, me pide aquí el voltaje, ¿verdad? El voltaje de los extremos de la R1, o sea que debo determinar el voltaje de la R1. Pero ¿cuándo? Me dice aquí, cuando la fuente de 20 voltios, pues se abre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tendríamos, vamos a ver acá, en dibujo, vamos a utilizar esto. Esta fuente de voltaje, pues dice que se abre, o sea que es una representación de circuito abierto, donde tendríamos, vamos a ver, que vamos a tener esto asumiendo que la fuente no existe, ¿verdad? Entonces me dice que se abre, o sea, tendríamos la representación de un circuito abierto acá, ¿sí? Si dibujamos en forma de interruptor, aunque mejor no lo vamos a poner así, vamos a dibujarlo de la siguiente manera. Vamos a tener que este circuito o la fuente de voltaje se abre. Entonces teníamos una representación de un circuito abierto. ¿Sí? Ojo, ¿verdad? Aquí, entonces, vamos a tener lo siguiente acá. Me dice, si la fuente de 20 voltios se abre, está abierta. Entonces le dice, el voltaje entre los extremos de la R1, ¿de cuánto sería? Vamos a tener voltaje de la R1. ¿De cuánto es, jóvenes? Este no amerita cálculo. ¿Sí? ¿De cuánto es, joven? Puede escribirlo, puede escribir la respuesta o puede mencionarlo. Vamos a ver, Kevin o Emanuel, Arturo o Mariana, Luis o William. Vamos a ver. Este no amerita análisis, solamente dar respuesta. No amerita análisis, digamos, análisis numérico, o hacer un procedimiento, hacer una constancia del por qué. Podemos dar la respuesta así, tal vez explicando, aquí no dice explicando, y explique su respuesta, faltó acá agregar, ¿verdad? Hola, estimados, ¿quién se anima a darme la respuesta de este, del enunciado 3, ¿verdad? Si la fuente de 20 voltios se abre, aquí tenemos, esta es la de 20 voltios, tiene una representación de circuito abierto. El voltaje entre los extremos de R1, ¿de cuánto sería? Kevin, ¿me puede ayudar Kevin con esta respuesta? Pueden escribir la respuesta, ¿verdad? En el chat también, jóvenes. Luis. ¿De cuánto sería el voltaje de la R1? Es un repaso, jóvenes, pero igual necesito saber qué es lo que se ha comprendido de análisis anteriores, ¿verdad? O de conceptos que se han hablado anteriores en relación a circuitos cerrados y al circuito abierto, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso no tendría que ser de los 20. No.
Aquí dice si la fuente de 20 voltios se abre, o sea que la fuente de 20 voltios no existe, porque se abrió. Eso es lo que me indica acá, esta primera parte. Y luego dice de cuánto sería el voltaje de la R1. Aquí faltó indicar, ¿verdad? Determine. El voltaje entre los extremos de R1. William. Recuerden la práctica de nodo, ¿verdad? Cuando estamos haciendo mediciones, aunque allí no teníamos una representación de circuito abierto, pero teníamos representaciones de circuito cerrado, ¿verdad? Pero lo que se está haciendo acá es la medición, por llamarlo. Vamos a ayudarles acá a otra parte, por indicar. Ahí donde dice R4 son 10, se refiere a 10 ohmios. Sí, ¿dónde está la R4? Son sí. 10 ohmios, correcto. Vale, tenemos acá, ¿verdad? Si me vamos acá a terminal, vamos a tener terminal A. Vamos a ver terminal A y terminal B. Entonces, prácticamente acá estoy diciendo voltaje de la R1. Es como si yo le estuviera preguntando, dígame la respuesta de voltaje. Tengo que cambiar voltaje de AB, ¿de cuánto es? Veamos si con esta referencia sí ayudo más, ¿verdad? Voltaje R1 es igual a que yo le diga voltaje de AB, colocando estas terminales, ¿verdad? ¿De cuánto sería el voltaje en los extremos de R1? Los extremos de R1 corresponden colocando aquí terminales, este A y este sería B. Arturo. Hola, profe. Hola. ¿De cuánto cree usted que es el voltaje de R1 o el voltaje de AB? Ah, profe, acabo de llegar. Es que me fue un momento, no me percaté. Acabo de llegar. Es decir, mi mamá me habló y acabo de llegar. No me percaté. Perdone. Bien. Vamos a ver, María. Entonces, esa fuente de voltaje, ¿cómo? ¿No funciona? ¿Cómo? No entraría parte del circuito. Porque se abre. Entonces lo podríamos determinar, porque entonces R1 y R2 están en paralelo con R3. O sea, No, aquí hice la representación, ¿verdad? De circuito abierto. Si me dice que la fuente de 20 voltios se abre, sí. Estaría abierto. Está bien, voy a colocar la respuesta y me dicen por qué. Prácticamente ya expliqué de parte, ¿verdad? Pero ahora necesito que usted me confirme lo que yo he hablado en otras palabras. La respuesta es ¿por qué? Porque estaría abierta. Correcto. ¿Sí? ¿Ya? Acá recordemos, hemos visto ejemplos, cuando yo ignoro una resistencia, esa resistencia, ¿por qué no forma parte del circuito? Hay dos formas, porque está representado en un circuito abierto o porque está representado en un circuito cerrado, ¿verdad? Ahorita pues no tenemos de circuito cerrado, solamente de circuito abierto, ¿verdad? Entonces tenemos acá, si la fuente de 20 voltios se abre, mix, entonces la fuente de voltio se abre, entonces no, ella no empieza a trabajar o no trabaja, ¿verdad? Sí, porque está en representación de circuito abierto, ¿verdad? Entonces, me dice determinar el voltaje de los extremos de la resistencia R1, entonces es R1 la que estaría acá. ¿Sí? Ojo con eso, ¿verdad? Entonces, como ya representé, está en circuito abierto, entonces el voltaje de esta resistencia es 0 voltios. ¿Ya? Vale, entonces espero que quede claro esto, ¿verdad? Entonces, como lo voy a repetir, lo voy a compartir después cuando tengamos los demás que hace falta. Diga. Sería como lo que vimos en práctica, ¿verdad? Sí. Por eso puse acá el voltaje de AB, ¿verdad? Entonces sería en este terminal. Puse A y B porque como en práctica hemos visto el nodo de referencia, entonces el nodo de referencia lo tengo acá.
Entonces, por eso escribí voltaje de AB. No puse voltaje A o voltaje B, ¿sí? Aunque si yo pregunto de cuánto sería el voltaje A, ¿creen ustedes que el voltaje A sería igual que el voltaje B? Si yo pregunto. Voltaje, si yo le pregunto voltaje A, ¿a qué es igual? Y pregunto que el voltaje B, ¿a qué es igual? Y después le estoy indicando, le estoy preguntando, aquí pues no estamos calculando ahorita, pero es por simple inspección, ¿verdad? Digamos que ya tenemos el valor de esto y yo le digo después, entonces podemos decir que el voltaje A es igual que el voltaje B. ¿Qué dirían ustedes? Partiendo de lo que ya se analizó anteriormente, ¿verdad? ¿Creen ustedes que el voltaje A es igual que el voltaje B? Tomando como de referencia acá. Asumiendo que tenemos el valor acá. Pero no tendría que entrarle, como digamos, electricidad a B. Y ya que de A ya no pase. Aquí estaría abierto. ¿Ya? Estaría abierto. La corriente en ningún momento, hoy la corriente acá llega. Ah, está abierto. Entonces no, me regreso. La corriente no va a estar así. Simplemente pues ya se interpreta que está abierto. Entonces la corriente no va a pasar por ahí, ¿verdad? Sino que ya necesita una trayectoria cerrada para poder circular la corriente. Ya, entonces, digamos, por decirlo así, tengo 12 voltios. Ya no es mucho cálculo, pero vamos a poner 12 voltios. Acá. Ya. Entonces, ¿el voltaje A y el voltaje B sería igual? ¿Sí o no? Sin hacer cálculo, ¿verdad? Ahorita no hemos hecho ningún cálculo. Acá sí decía determine, ¿verdad? Pero determinar, pues hacer un análisis numérico, un análisis matemático, pues simplemente no aplica, ¿verdad? Sino que sería por inspección, ¿verdad? Sí. Entonces, acá, pues, diríamos la respuesta es que cero, ¿verdad? Voltaje R1 y el voltaje de AB es igual a 0. Ahora viene con la otra pregunta, que yo digo, pues el voltaje A es igual que el voltaje B. Aquí he puesto 12 voltios. Prácticamente le estoy dando la respuesta, que sí, son iguales. ¿Pero por qué son iguales? Lo mismo aplica de lo que tenemos acá, voltaje de AB. Hay un circuito abierto, ¿sí? Prácticamente esta resistencia no entraría a trabajar. Si yo mido el punto A, el mismo punto me va a dar el voltaje B, ¿sí? Faltó un teorema que en la parte de los teoremas faltó otro que hablábamos, que no sé, uno el teorema de Thevenin, se llama otro el teorema de Norton. Prácticamente acá lo que estoy mencionando viene siendo como el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin es representado por un circuito abierto, donde acá sí tendríamos un voltaje, pero ese voltaje se conoce como voltaje de Thevenin, y de estas mismas terminales tendríamos una resistencia, pero se conoce como resistencia de Thevenin. Pero si lo tomamos con el circuito original que tenemos acá, el voltaje A y el voltaje B es igual, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una representación de circuito abierto. Si esto estuviese cerrado, sí vamos a tener un voltaje A y vamos a tener un voltaje B, y ellos van a ser distintos, ¿verdad? Los valores van a ser distintos. Bueno, en el caso, si estuviera cerrado acá, el voltaje A sería cero. ¿Sí? Si tenemos circuito cerrado acá, sería cero. O si ponemos la fuente de voltaje y me dice determinar el voltaje A, pues el voltaje A serían 20 voltios. En esto menciono porque hay diferentes formas que yo puedo poner el mismo circuito y puedo arrancar de cualquier pregunta. Entonces esto deben de tenerlo en cuenta ustedes, cómo se comporta el circuito, cómo se comporta, si tiene las dos fuentes o no tiene otra fuente, solo habilito una fuente. Puede ser el mismo circuito y yo habilite la fuente de 20 voltios y puedo deshabilitar la fuente de 30 voltios. Donde puedo decir la fuente de 30 voltios se abre, ¿sí? Determina el voltaje entre los extremos de R1. Entonces R1 aquí pues ya necesita hacer un análisis matemático. Si abro nada más la fuente de 30 voltios y está la de 20, entonces sí tengo que hacer un procedimiento matemático, ¿verdad?
Bueno, jóvenes, les animo pues revisar, aquí faltan todavía unos que analizar, ¿verdad? Que solucionarlos, les animo que los trabajen, si tienen dudas pues con gusto los voy a atender. Este, como vuelvo a insistir, es un simulacro, ¿cómo viene el examen? ¿Verdad? Que le puedo indicar que me escriba respuestas o puedo preguntarle lo que he desarrollado cada una pregunta, cierto o falso le puedo poner, ¿verdad? Si que me diga usted, bueno, verdadero o falso, ¿verdad? Verdadero o falso, pues que me indica que el voltaje A es igual que el voltaje B, nada más. Así viene la dinámica del examen del tercer periodo. Digo esto porque nos pasamos ya un poquito de la hora clase, ¿verdad? Faltó resolver estos par de ejercicios, pues. O vamos a ver si los retomamos en lo que es en práctica, aunque ya tienen también compartir lo que es lo que vamos a trabajar en práctica. Pero igual ahí me puede preguntar en relación a estos circuitos si los ha trabajado o si los trabaja más adelante, pues igual me puede consultar. Entonces, jóvenes, nos quedaríamos acá.